Bienvenidos a esta serie temática donde estaremos hablando de adicciones y salud mental. Por supuesto, deseamos que ustedes puedan acompañarnos a lo largo de todo este sendero temático y esperamos que ustedes también puedan disfrutar y puedan beneficiarse porque lo que deseamos es proveerles material que pueda ser una herramienta útil para usted, para algún familiar, para alguna persona que usted conozca y que usted entienda que se va a beneficiar con este tipo de temática. Por supuesto, en esta ocasión deseamos comenzar hablando directamente de una situación muy especial. Vamos a hablar de cómo fortalecer al bueno y cómo destruir al malo. Y esto es algo bien importante. Usted debe comprender ¿Qué para usted tener una idea de lo que vamos a estar hablando? Por supuesto, vamos a hacerlo en forma de un acertijo. Y esto es muy importante que usted lo comprenda. Vea entonces quién dijo. Vamos a comenzar preguntando esto. ¿Quién dijo soy tu compañero constante? ¿Soy tu mayor inversión o tu carga más pesada? ¿Te puedo ayudar o empujar hacia arriba? También lo puedo hacer hacia abajo al descontento. Estoy a tu disposición. Me atribuyo más o menos la mitad de las cosas que haces, pues lo puedo hacer con prontitud, correctamente y con ganancia. Es fácil manejarme, solo tienes que ser firme conmigo. Los que son exitosos, los he hecho exitosos los que han fracasado, los he hecho fracasar. No soy máquina, aunque trabajo con la precisión de una máquina y con la inteligencia de una persona. Me puedes utilizar para ganancia o para ruina. Muéstrame cómo quieres que se haga. Edúcame, entréname, dirígeme, recompénsame. Y luego yo haré las cosas automáticamente. Soy tu siervo. Y ahora viene la pregunta. ¿Quién soy? Soy un hábito. Precisamente esta es una de las cosas que debemos aprender. Tenemos que tener una certeza de cuán inmiscuido está el aspecto del hábito en este asunto tan importante de las adicciones, cómo nosotros vamos a estar lidiando con estas situaciones que entendemos son muy diversas, pero donde en todas ellas siempre hay involucrado un hábito. Por eso decía Aristóteles, somos lo que habitualmente hacemos. La excelencia entonces no es un acto, pero sí es un hábito. Noten qué interesante. Vean también esta otra cita que encontramos en La conducción del niño en la página 184. Por la repetición de los actos se establecen los hábitos y se confirma el carácter. ¿Se dio cuenta? La repetición de los hábitos. Cómo es muy importante, cómo el nosotros estar continuamente repitiendo un acto. Esto va a estar alimentando, fortaleciendo, dando oportunidad a que se pueda establecer un hábito firmemente. Muchos actos que se repiten van a dar lugar a un hábito y entonces esto va a redundar en un carácter. Hay un proverbio chino que es singular. Escuchen cómo dice. Los hábitos son como tela de araña. Solamente así al principio. Muy fáciles de romper, pero son como cables al final. Qué interesante saber que podemos inicialmente tener la oportunidad de poder deshacer un hábito. Exactamente cuando apenas ese acto repetitivo está iniciando. Se puede romper muy fácilmente. Pero cuando ese acto repetitivo ya se ha convertido en un hábito, ya se ha convertido prácticamente en un cable que le va a sujetar muy firmemente. Esta comprensión de este concepto es clave para que nosotros lo podamos utilizar con un buen fin, si nosotros fortalecemos el bueno, el buen hábito, pero también podemos tener también el beneficio de que si comprendemos su naturaleza, podemos también debilitar al malo y hacer que se extinga. Vean entonces la importancia de nosotros comprender en realidad este concepto, que es un hábito, la manera de actuar adquirida por la repetición regular de un mismo tipo de acto o por el uso reiterado y regular de una cosa. Es decir, se convierte en una costumbre. Actos, actos, actos repetitivos. Ese mismo acto va a dar lugar a un hábito y esto se va a tornar en una costumbre. Si nosotros pudiéramos entonces establecer y tratar de determinar ¿Qué relación tiene un hábito con nuestra mente? Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos la mente consciente, pero también tenemos el subconsciente. Y saben ustedes que el subconsciente es mil veces más poderoso que nuestra mente consciente. Y muchos de nuestros hábitos son dirigidos por nuestra mente o nuestro subconsciente. Entonces, tenemos que estar muy bien entendidos en este tipo de situación, cómo podemos, de alguna manera nosotros, al comprender este aspecto que nos atañe, cuán importante es nosotros saber dónde se realiza este tipo de desarrollo, de acto que se convierte en una costumbre, sencillamente está muy relacionado con esa porción del subconsciente. Ahora, por ejemplo, ustedes saben que hay personas que muy fácilmente pueden felizmente estar conduciendo y mientras conducen están felizmente hablando, están haciendo chistes, hay personas que sencillamente no pueden hacer eso, tienen que estar muy intensamente concentrados en la parte de enfrente de su automóvil, no quieren sufrir ningún tipo de accidente y eso se puede comprender. Pero hay personas que muy fácilmente pueden estar hablando y comentando cosas mientras van conduciendo y están muy atentos a lo que está ocurriendo. Ahora, hay otras personas que pueden estar hablando, cruzando los brazos y pueden estar a la misma vez atendiendo un escenario y están conscientes de todo lo que está sucediendo. Hay personas que sencillamente cada vez que están hablando, están básicamente adoptando esa posición, cruzan los brazos. Es algo que ya quedó en su mente por la costumbre. Actos repetitivos. Muchas personas sencillamente tan pronto se sientan automáticamente cruzan sus piernas. Esto sabemos que muchas personas le van a comentar, pero ¿y por qué tú siempre haces eso? Ay, no sé, es que ya es mi costumbre. Actos repetidos se convierten en hábitos, ya eso entonces se adopta como una costumbre. Ahora, debemos comprender que hay diferentes tipos de hábitos. Por ejemplo, tenemos los hábitos buenos. ¿Y qué es un hábito bueno? Es todo aquello que posibilita tu crecimiento, te permite mejorar, madurar, alcanzar tus objetivos o tus metas. Puede facilitar... Tu vida puede facilitar mi vida al ayudarnos a hacer las cosas de una manera rutinaria, sin pensar en ellas. A esto nosotros le llamamos una virtud. Recuerde, está posibilitando su crecimiento, le ayuda a mejorar, a madurar, a alcanzar objetivos. Usted está siendo entonces beneficiado porque al desarrollar estas virtudes, al desarrollar estos buenos hábitos, Usted está teniendo un desarrollo armonioso, pero lamentablemente no siempre las cosas son iguales. También se desarrollan malos hábitos y los malos hábitos son aquellos que hacen todo lo contrario. Van a limitar nuestro crecimiento, pueden ser destructivos y no nos permiten crecer. Te roban la paz, el gozo, pueden arruinar tu éxito son más fáciles de adquirir que los buenos. A largo plazo pueden tener consecuencias que son desastrosas, arrastrándonos hacia situaciones muy problemáticas, accidentes, enfermedades graves o incluso hasta la muerte. A estos les llamamos vicios o malas mañas, malos hábitos. Ve entonces cómo es imprescindible que nosotros podamos desarrollar primordialmente las virtudes, no desarrollar malas mañas, no desarrollar vicios. Deseamos que en nuestra vida lo que pueda predominar es el efecto adecuado, aquello que nos va a permitir mejorar, desarrollarnos, crecer, darnos ese objetivo principal de que nuestra vida se desarrolle de una forma armónica, de una vida virtuosa. No deseamos que se puedan desarrollar entonces los malos hábitos. Por otro lado, entonces piense en esto. Los hábitos se originan y se manifiestan muy profundamente, dijimos, en el subconsciente. Y ellos están ahí Profundamente enraizados, se pueden convertir en amigos o en enemigos. Ellos están ahí. La mayor parte de las personas hemos desarrollado buenos hábitos, pero también ahí hay enraizados una serie de malos hábitos, de aquellas malas mañas, de aquellos vicios, que son totalmente contrarios a las virtudes que debiéramos nosotros estar exhibiendo. Por lo tanto, los hábitos buenos o malos, usted debe comprender que tienen por el motivo de su misma naturaleza, por haber sido repetitivos, actos repetitivos, ellos se han convertido en unas cuerdas, cables muy difíciles de romper. Usted no los puede matar fácilmente, no los puede eliminar fácilmente, sean buenos o sean malos. Y comprender esta naturaleza nos capacita a nosotros para poder lidiar entonces con lo que será nuestra temática de las adicciones y la salud mental. Viene esta pregunta. ¿Cuánto tiempo necesitamos para formar un hábito? Sea bueno o sea malo. Y muchos psicólogos están de acuerdo al decir que un hábito se puede formar en 21 días. Esta es la conclusión, está basada en una teoría de Maxwell Maltz. 21 días para desarrollar un buen hábito, 21 días para desarrollar un mal hábito, 21 días para desarrollar costumbres virtuosas, 21 días para desarrollar vicios o malas mañas. Ahora, ¿en cuánto tiempo se rompe un hábito? Estuvimos viendo que se requieren 21 días para deshacerlos, perdón, se requieren 21 días para establecerlos, pero para nosotros poder romperlos. Los psicólogos y especialistas están acordes en un lado, porque de acuerdo a las investigaciones se han podido encontrar que un hábito para romperse puede requerir, dice un grupo en aproximadamente 60-66 días, otros afirman que puede requerirse de 18 a 30 días para romper un hábito. Una vez ya usted lo ha formado, note que va a ser más fácil formarlo que romperlo. Casi si usted está acorde con lo que hemos estado siguiendo en este desarrollo, podemos requerir casi... Tres veces la cantidad de tiempo para nosotros poder deshacer un mal hábito que el tiempo que requerimos para establecerlo. Vea entonces la importancia que tiene cuando los senderos de nuestro sistema nervioso central, cuando se van esas neuronas comunicando y dan lugar a que se pueda desarrollar una comunicación, un flujo constante, cuán fácil es que el sendero se surque, como cuando ocurre, digamos, en una selva. Nadie pasa por este camino, pero mientras más personas pasan por ese mismo camino, hasta se pierde la vegetación por el lugar donde se transita. Pero una vez ya entra en desuso ese camino, entonces vemos que nuevamente vuelve a echar una buena cantidad de material orgánico y comienza nuevamente a desarrollarse vegetación, pero toma tiempo. Así que es muy importante tener en mente que el tiempo puede ser un factor a nuestro favor, pero también puede convertirse en un factor en nuestra contra, un factor a nuestro favor si deseamos establecer un buen hábito, un factor en contra si nosotros no ponemos nuestro afán en de una manera dirigida, persistente, consistente, evitar que se desarrolle un mal hábito, debemos recordar que la clave del éxito es reemplazar los hábitos destructivos o vicios con aquellos hábitos constructivos o virtudes. Reemplazar, palabra clave, para poder nosotros ocupar el lugar de un mal hábito, entonces debemos reemplazar, reemplazar con un tipo de hábito virtuoso. Vean este tipo de declaración tan importante que se encuentra en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 411, y dice ahí, los hombres han mancillado el templo del alma y Dios les exige que despierten y que luchen con toda su fuerza, para reconquistar la virilidad que Dios les concedió. Nada sino la gracia de Dios puede convencer y convertir el corazón. Solamente de Él pueden los esclavos de la costumbre recibir poder para quebrantar las cadenas que los atan. Es imposible que un hombre presente su cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios mientras continúa complaciendo hábitos que lo privan del vigor físico, mental y moral. Usted estuvo atendiendo, prestó mucha atención. Noten lo que dice. Debemos en primer lugar despertar, darnos cuenta. Debemos luchar con toda nuestra fuerza. Noten que aquí está involucrado activamente nuestra voluntad, pero... No solamente nuestra voluntad. Tenemos que depender de la gracia de Dios para establecer buenos hábitos, hábitos que glorifiquen a Dios, hábitos que nos ayuden en desarrollar un buen vigor físico, vigor mental y moral. Tenemos que, por la gracia de Dios, permitir que nuestra voluntad esté sumisa subyugada al Señor y el Señor se encarga de hacer que en ese tiempo que transcurre para romper un hábito, dijimos aproximadamente entre un lapso de 18 a 66 días, usted por su gracia pueda lograr esa victoria y esto es algo muy importante. ¿Qué hacer entonces para romper un hábito? Lo primero. Lo primero que usted va a hacer es identificar ese hábito. Nunca podremos resolver un problema que no entendemos. Los hábitos son una reflexión de un sistema más profundo y más poderoso del subconsciente. Para nosotros poder cambiarlos, tenemos que aprender a pensar diferente, ver diferente y creer diferente. Recuerde, lo primero es... Identificar ese hábito. ¿Cuántas personas a veces no se dan cuenta de cuándo han desarrollado hábitos que son impropios, incorrectos y como no se dan cuenta, no pueden ellos corregirlos? Hay otros casos donde los familiares se dan cuenta, hablan con esta persona que tiene un mal hábito para que pueda corregirlo. Pero lamentablemente, a pesar de que se le indica, esta persona no quiere sencillamente reconocer que tiene un mal hábito. Así que mientras no se reconozca, no se identifique, no podemos romper un hábito. Para nosotros poder romper este ciclo, recuerde que el asunto es una repetición de actos, lo que nos da lugar a un hábito. Para romper este ciclo, para nosotros poder cambiar efectivamente un hábito, tenemos que aprender a romper el ciclo. Debemos aprender entonces a cambiar los ingredientes que nos producen el comportamiento, el desarrollo de ese hábito. Y vamos entonces a identificar con una hoja de trabajo cómo vamos a estar identificando ese mal hábito. Y usted se va a sorprender. Vea con calma lo que vamos a estar presentando. Y trate usted de hacer un autoanálisis. Vea cómo usted tal vez pueda identificarse dentro de este conjunto de costumbres que muchas veces tenemos y que a veces no identificamos como hábitos, algunos de ellos buenos, pero muchos de ellos adversos. Veamos entonces brevemente un listado muy importante para que nosotros entonces podamos tener la decisión de no resistir el hábito. No lo resista, cambie un hábito a la vez. No trates de cambiar varios malos hábitos o vicios al mismo tiempo. Recuerde ese famoso dicho que usamos frecuentemente, el que mucho abarca, poco aprieta. Comience cambiando un solo mal hábito a la vez. Usted puede sí seguir fortaleciendo los buenos hábitos. Recuerde que los cambios se deben hacer con gran cuidado y debemos obrar de una forma que sea cautelosa y sabiamente. Por eso no trate de hacer muchos cambios cuando veamos la lista de hábitos generalmente adversos que a veces tenemos y usted se sorprenderá. No trate de cambiarlos todos. Procure usted hacer cambios de una manera que sea inteligente, pero de una manera progresiva, de una manera que vaya en la dirección del cambio. Recuerde que tenemos a nuestro favor el tiempo. Utilícelo a su favor. Fíjese metas que sean medibles. Al cambiar o modificar hábitos, las personas que establecen metas específicas tienen más probabilidad de cambiar sus hábitos que aquellos no lo hicieron. Tiene usted, después de haber identificado su hábito, el deseo real de cambiarlo. Usted se identifica con ese deseo real de poder extinguir ese vicio, ese mal hábito. Pues usted tiene que ir en esa dirección, porque si tan solo usted lo desea esporádicamente, no va a lograr ningún tipo de beneficio. Hay que ser constantes. Al hábito se llega por la rutina y a la rutina por la repetición. Para hacer crecer un hábito de forma duradera y sólida, es imprescindible ser constantes y perseverantes. Palabras claves, anótelas. Constancia y perseverancia perseverancia. Esto es algo que debe ser un ingrediente real para que usted pueda tener el beneficio de ver cómo su vida se desarrolla en la dirección correcta. Ir en la dirección del cambio, ir en la dirección donde usted quiere aniquilar un vicio, un mal hábito, una mala maña para desarrollar una virtud. Y este tipo de situación, este comportamiento, donde se enfatiza la constancia, la perseverancia, constituye entonces un elemento esencial. Si es necesario, busque a alguna persona que desee hacer lo mismo, únase a algún grupo de apoyo, desarrolle una actitud que sea positiva. Vea, por ejemplo, lo que nos dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Piensa en ese listado de hábitos que probablemente usted tiene: el mal hábito de acostarse tarde el mal hábito de no comer en el horario indicado, el mal hábito de estar merendando, aquel mal hábito tal vez de ser una persona inactiva, sedentaria. Y usted se ha propuesto muchas veces hacer ejercicio, ayudarse con actividad física porque quiere verse diferente pero tan solamente lo desea y no es constante ni perseverante. ¿Qué tal esas personas que casi no leen su Biblia, siempre lo dejan para la hora de acostarse y a esa hora ya tienen mucho sueño y están muy cansados y terminan acostándose sin leer la Biblia? ¿Qué tal aquellas personas que desean ahora dejar de fumar y se lo proponen un solo día? Pero al día siguiente ya se les ha olvidado. Aquellos que han decidido firmemente ya no voy a seguir consumiendo sodas, pero sencillamente no logran sustituir el hábito, pensando voy a tomar una mayor cantidad de agua, voy a evitar ir a la sección del supermercado donde están las sodas. Y así usted puede ir pensando. Ese tipo de mal hábito de procrastinar, de dejar todo para después. Así usted puede ir enumerando una serie de malos hábitos que se han desarrollado en nosotros y que le pueden afectar porque muchos de ellos, especialmente los relacionados a la salud, van a ser muy perjudiciales. Piense en lo que ocurre a largo plazo en aquella persona que fuma. Piensen en lo que ocurre a largo plazo con aquellas personas que iniciaron tomando una cerveza, luego siguieron aumentando, el fin de semana se convirtió ya en algo difícil porque básicamente lo pasaba borracho y luego ya no pudo contenerse durante la semana, perdió el empleo. Hay un tipo de consecuencias en todo esto. Piensen en aquellas personas que lamentablemente por su inactividad, su sedentarismo, desarrollaron problemas cardíacos y ahora necesitan ser atendidos frecuentemente por un cardiólogo. Aquellos que están utilizando drogas intravenosas, que inicialmente nunca pensaron que eso podía ocurrir. Todo esto, por la gracia de Dios, puede ser vencido. Recuerde que no estamos solos. Miren qué hermosos versículos tenemos a nuestra disposición. En Filipenses 4.13 nos dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso. Usted no tiene que depender de su voluntad. Su voluntad no es suficiente. Recuerde que romper malos hábitos va a requerir perseverancia, va a requerir constancia, va a requerir tiempo. Pero. Necesitamos ayuda externa, necesitamos la gracia de Dios beneficiándonos, potenciando nuestra voluntad. Para nosotros poder tener el beneficio de ser constantes, perseverantes y ser exitosos, no importa cuál sea su mal hábito. Ya sea el uso de anfetaminas, ya sea el abuso de las drogas, el éxtasis, el LSD, el alcohol, el tabaco. No importa cuál sea el mal hábito, hay ayuda disponible. Mire el otro versículo, 1 Tesalonicenses 5:17. Para que usted pueda tener esa ayuda de manera constante. Siempre esta ayuda está a su disposición. Nada más recuerde y establezca este buen hábito. Orad sin cesar. Cuando usted se aferra de esta promesa de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y usted ora sin cesar, Señor, aquí estoy, dame de lo alto tu gracia, la necesito, tú sabes cuán firmemente está enraizado el hábito en mi vida, deseo poder salir de esta condición que me preocupa, me debilita, me atormenta. Me hace daño y sé que le está haciendo daño a los que están a mi alrededor. Y no deseo que esto sea así. Por favor, tú has prometido ayudarme. Y dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, el Señor está ansioso. Él está dispuesto a darnos esa bendición que está a nuestro alcance. Nada más recuerde. Ore sin cesar. El Señor le da la, la victoria. Se la dará ciertamente. Eso es lo que Él quiere. Darle la victoria. Bendecirlo. Beneficiarlo. Quiere que usted rompa esas cadenas, esos cables que le atan. Y por su gracia establezca buenos hábitos. Gracias por habernos acompañado en este día. Deseamos que pueda acompañarnos a lo largo de cada uno de los temas, cada uno de los cuales estará muy interesante. Recuerde, con mucho gusto queremos ayudarle. Ahora preferimos que usted continúe ya estableciendo buenos hábitos. Que el Señor le bendiga.